Bueno, buenas tardes. Yo me dirigí al Ministerio Público junto con una abogada donde nos fuimos recibidas y la respuesta a todas nuestras interrogantes referente a hacerle pasar los alimentos, hacerle pasar los medicamentos o las bebidas, y la respuesta fue que por orden de la ministra no hay acceso a este nuevo aviso de nada. El economato está cerrado, o sea que ellos tampoco van a tener alimentación por parte del penal, y que realmente esto es órdenes de ella, que me podían tomar la denuncia, pero que realmente esa denuncia no iba a ir a ningún lado, porque eso pasa en la Fiscalía Nacional, y la Fiscalía Nacional, el ente mayor es la ministra, y por decisión de ella no va a pasar absolutamente. Que ella entregó el penal. Que ella entregó el penal. Que por favor, la visita, nos dé permiso para pasar a hablar, a ver a nuestros familiares, por favor, y para pasar la comida. Y agua. Porque ellos allá adentro no tienen agua ni tienen luz. Y allá adentro hay niños, y quiero que tomen en cuenta que allá adentro hay niños, hay mujeres embarazadas, por favor.